disputada la segunda jornada en el Campeonato de Madrid Interclubes Femenino Mayores de 25 años, la competición entra en su recta final. A falta de 18 hoyos para conocer cuál es el mejor de los equipos madrileños en esta categoría, la jornada de hoy se ha convertido en un intenso duelo para conocer qué clubes lucharán por el título y cuáles se jugarán la final de consolación. La primera de las semifinales, la que enfrentaba a La Moraleja y a Puerta de Hierro, se convirtió en un duelo de titanes que acabó saldándose por la mínima, imponiéndose las jugadoras de Alcobendas por 3-2 al conjunto capitaneado por María de Orueta, que a pesar de mantener las espadas en alto durante toda la jornada, acabó cediendo ante el cuadro dirigido por Silvia Quijano. Del otro enfrentamiento por un lugar en la final fue el Club de Campo Villa de Madrid quien derrotaba a la Real Sociedad Hípica por un contundente 4-1, que no dejaba lugar a la duda sobre el trabajo realizado por las jugadoras bajo las órdenes de Conchita Salto. Resueltas las semifinales, será el Club de Campo y Puerta de Hierro quienes buscarán el tercer y cuarto puesto respectivamente.